Arratsaldeon. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko gonbitea helarazteagatik eta nik pixkat gutxi gora bera aforoa ikusita adinagatik oso gazte. Nei pena ematen dit aforo hauetan jende gazte gehiago ez egotea. Baina, bueno, gaude gaudenak eta saiatuko naiz nire esperientziatik pixkat hitz egiten batez ere printzipio hoietaz. Egia, justizia, erreparazioa eta berriro gertatuko ez den bermea. Como decía, antes de preparar lo que os voy a contar hoy, he estado dándole vueltas y mirando un montón de bibliografía, qué puede ser interesante. Yo no soy historiadora, como Javi, no he estado presente en una carga policial de las características de Andoni, pero he sufrido una tortura psicológica brutal durante 11 años y medio de una desaparición forzada. ¿Qué es una desaparición forzada? El Código Penal español no lo tiene tipificado como delito autónomo. Por eso voy a ir un poco de atrás adelante. El 17 de septiembre de 2021 hicimos un escrito al Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas y el comité iba a hacer una revisión. El comité cada cierto tiempo revisa a los estados, los investiga. Entonces, el 17 de septiembre tuvimos una audiencia privada, diferentes colectivos, asociaciones de bebés robados, Amnistía Internacional, y nosotros pertenecemos a una asociación que se llama Berridatzi Elkartea. Como Berridatzi Elkartea, hablé ante el Comité de Naciones Unidas y les expuse las irregularidades que el Estado español comete. El comité nos escuchó, nos hizo preguntas y luego escuchó al Estado español, a representantes del Estado español, y emitió un informe que os lo dejaré para que sepáis. El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, el 27 de septiembre de este año, le dice al Estado español, entre las observaciones y recomendaciones, le hace al Estado español, le dice, la legislación española todavía no se ajusta totalmente a la convención. Está claro que a nivel internacional tienen muy, muy claro los déficits democráticos que el Estado español comete y la legislación que aplica, las modificaciones de las leyes, etcétera, etcétera, no se ajustan a los tratados de derechos humanos que el Estado español ha firmado. Por tanto, ¿por dónde tenemos que actuar? Es mi pregunta y os la lanzo. ¿Por dónde tenemos que actuar para que de una vez y por todas se le diga al Estado español basta ya? Y ahora voy a venirme al año 87, perdón, al año 85, el 22 de octubre del año 85, unos días antes de que Mikel Zabalza fuera detenido junto a Idoia Iorbe y a otras personas. Ricardo García Damborenea, al que todos conocemos, decía esto. ¿Qué son los GAL? Es la misma administración del Estado con sus medios, con sus hombres, la que actúa. Esas operaciones son secretas, entre otras razones, por exigencias diplomáticas. Así que los GAL no son más que la cortina que oculta a los auténticos autores. Un montaje de ese calibre que mueve policías, guardias civiles, armas, vehículos, dinero y que necesita coordinar efectivos e informaciones de los ministerios de Interior y de la Defensa. Ha de estar autorizado desde arriba, desde la presidencia del Gobierno. ¿Y por qué os leo esto? Porque esto es historia. Esto no me lo invento yo, como ha dicho Javi. Los historiadores verifican con rigor los hechos, cómo han acontecido. ¿Y por qué digo esto? Porque el Estado español tiene un diseño legislativo sobre fondos reservados, secretos, sobre materias secretas, obviamente que nos impiden investigar para poder conocer la verdad. Uno de los principios clave de los que estamos hablando aquí. Verdad,
justicia, reparación y garantías de no repetición. Claro, el Estado ya sabe que teniendo ese diseño es imposible poder realizar un control democrático de sus estructuras. Y, por tanto, el déficit es el que nos lleva a estar en esta mesa hablando de lo que estamos hablando. Además, tenemos un hecho que es que el Tribunal Supremo negó que el GAL fuera una banda armada. Esto está muy bien estudiado. Una banda armada, los delitos de una banda armada no prescriben. De la misma forma que el delito de desaparición forzada tampoco prescribe ese delito que el Estado español no lo tiene tipificado en su Código Penal. Además, hablando de la verdad, yo puedo deciros que tengo una verdad judicial y también una verdad social, que es bastante conocida. Tenemos una verdad judicial, pero no tenemos una justicia punitiva. Una justicia penal, ¿por qué? Está demostrado que en la verdad judicial está demostrado que los condenados a 75 años de cárcel fueron los autores materiales o, en un momento dado, intelectuales o que dieron la orden, pero esas personas condenadas a 75 años de cárcel no han tenido una ejecución penitenciaria acorde con el ordenamiento jurídico. Es decir, a estas personas se les privilegia por haber cometido delito. Delitos de una gravedad, violaciones de derechos humanos, de una gravedad. No me sale el calificativo. Sin nombre. Por tanto, hablando de verdad, tenemos una verdad judicial. Hablando de justicia, no tenemos una justicia penal. Existen otras modalidades de justicia, la justicia universal de la que nos está hablando Andoni Chasco. Yo he intentado acceder a la justicia restaurativa, teniendo en cuenta que la justicia punitiva o penal no nos ha servido en nuestro entorno, y he tenido la posibilidad de poder tener un encuentro restaurativo, obviamente después de una extensa preparación, con un exmiembro de los GAL. Yo estuve en dos ocasiones con José Amedo, tuve mis reticencias antes de estar con esa persona, me ofrecieron la oportunidad de poder estar, accedí y estuve con él. Lo dejo ahí. Respecto a la reparación, podríamos decir que es cierto que existe, en nuestro caso, haciendo otro inciso y hablando del GAL en general, en el caso GAL hay muy pocas sentencias judiciales. Conocemos la sentencia del caso Lasa Zabala. Mi hermano tenía 21 años, José Ignacio Zabala, Josean tenía 20 años, y tenemos la sentencia del caso de Segundo Marey. En esas sentencias, toda la cúpula del Ministerio de Interior, la cúpula me refiero a los cargos más importantes, todos fueron condenados. Obviamente, nadie ha cumplido condena, o porque se les ha indultado, o porque se ha hecho una ingeniería jurídica acorde a que esas personas no estén en prisión. ¿Cómo nos sentimos las víctimas ante esa situación? ¿Existe un homenaje más escandaloso que indultar a un ministro de Interior? ¿Y existe un daño, una ofensa mayor? ¿Se le puede hacer una mayor ofensa a la persona víctima que ha padecido ese delito que le indulten a ese condenado o que se haga una irregularidad penitenciaria en la ejecución de esa condena? Pues yo creo que no. Pero obviamente todos sabemos por qué se realizan este tipo de acciones. En el tema del terrorismo de Estado, todas las vulneraciones de derechos humanos habidas una vez muerto Franco hasta los GAL, hubo vulneraciones de derechos humanos, muchísimas, en un contexto de motivación política, en un contexto de
de conflicto. Pero todas esas vulneraciones de derechos humanos, dependiendo de quién las cometiera, han sido investigadas con mayor interés o han sido obstaculizadas con un interés muy, muy, muy determinante. Respecto a la verdad, yo diría que existe una asimetría en el tratamiento de unas determinadas vulneraciones de derechos humanos, de unas y de otras, dependiendo de quién haya llevado a cabo la vulneración. Y sí me gustaría hablar de, otra vez insistiendo en la historia, me gustaría hacer un inciso y comentar que existen lugares, concretamente el Palacio de la Cumbre. El Palacio de la Cumbre fue, y está reconocido en sentencia judicial firme, un centro clandestino de detención. En la sentencia del caso Lasa Zabala se reconoce que mi hermano, José Ignacio Zabala, y José Antonio Lasa fueron detenidos ilegalmente en Bayona y fueron conducidos al Palacio de la Cumbre. El Palacio de la Cumbre, el otro día estuve hablando con Paco Echeverría, fue un centro clandestino de detención, como los que existían en Argentina o en Chile. Y eso existía aquí. Y además de ese centro, hubo más pisos clandestinos de detención, pero eso lo dejo ahí. Este está reconocido en una sentencia judicial firme. ¿Qué se va a hacer con ese Palacio de la Cumbre? Ese Palacio de la Cumbre pertenece al Ministerio del Interior. ¿Qué más irregularidades tenemos que vivir, experimentar las víctimas de vulneraciones de derechos humanos cometidas por el Estado? Pues eso lo dejo ahí. Sí me gustaría hablaros de la plataforma Beguías. Como bien han dicho en la presentación, en junio del 2021, después de haber llevado muchos meses trabajando, tuve la oportunidad de poder presentar en Madrid, junto a María Jauregui, una plataforma de investigación de los GAL. Y esta plataforma de investigación lo que pretende es investigar principalmente los GAL, pero también las vulneraciones de derechos humanos cometidas en un contexto de motivación política. Es cierto que tuvimos un respaldo. Además de la plataforma Beguías, presentamos el manifiesto Pido saber la verdad sobre los GAL y tuvimos un respaldo muy amplio, diverso, de muchos sectores de la sociedad, y estamos intentando trabajar, sobre todo a nivel internacional, porque creo que es la clave. Es decir, mi esperanza es inagotable, como decía José Saramago, pero está claro que los obstáculos e impedimentos para poder investigar son los que nos encontramos a día de hoy habitualmente en aquellas acciones que intentamos llevar a cabo. Respecto a la Ley de Secretos Oficiales y a la Ley de Memoria Democrática, yo no separo la Ley de Memoria Democrática de la modificación de la Ley de Secretos Oficiales. Es decir, creo que la Ley de Memoria Democrática obviamente está condicionada por la ley antifranquista, la ley franquista anticonstitucional de secretos oficiales del año 1968. Por tanto, creo que estas dos leyes tendrían que irse modificando, o la Ley de Secretos Oficiales anularla, derogarla y hacer una ley nueva, pero tendrían que ir de la mano. Y tendrían que ir de la mano teniendo en cuenta, sobre todo, el amplio marco normativo internacional. Es decir, el Estado español tiene firmados muchos tratados de derechos humanos, muchos tratados internacionales que no cumple. Pero me gustaría recordar que, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19,
Este pacto fue firmado por el Estado español en 1977. En su artículo 19 dice: toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. El derecho a la información entraña deberes y responsabilidades especiales. Creo que este derecho a la información que se nos niega una y otra vez, porque no podemos acceder a los archivos, porque nos obstaculizan el poder conocer la verdad, porque no tenemos acceso a los archivos. Me gustaría también comentaros respecto del derecho a la verdad, ese derecho. El derecho a la verdad es un derecho. Es un derecho que nos asiste, es un derecho fundamental que nos asiste a todas las personas. Y más teniendo en cuenta a las personas que hemos sufrido una vulneración de derechos humanos. Este derecho está estrechamente unido a otros derechos, como son el derecho a la protección jurídica y judicial, el derecho a un recurso efectivo, el derecho a una investigación eficaz, el derecho a obtener reparación y, muy importante, el deber del Estado de investigar. Tal y como nos ha dicho Andoni, el Estado español poco interés en investigar ha tenido, obviamente, de investigar las vulneraciones de derechos humanos que ellos mismos han cometido. Por tanto, ¿quién define, quién pone las definiciones? Es decir, ¿quién define qué es una violación de derechos humanos? ¿Quién define quién es víctima de una vulneración de derechos humanos? ¿Quién define qué es terrorismo? ¿Qué es terrorismo de Estado? Conviene recordar que el terrorismo de Estado, según los historiadores Paul Preston y Julián Casanova, catedrático de Derecho Contemporáneo, estos dos historiadores han reconocido que existió terrorismo de Estado durante el franquismo. Pero, ¿por qué no se reconoce que ha existido terrorismo de Estado durante la transición y también durante la democracia? Cabe recordar que el GAL como banda armada criminal que comenzó a actuar en el año 83, en octubre del año 83, y que cometió el último atentado en julio de 1987, después, una vez finalizadas las acciones del GAL, siguió existiendo terrorismo de Estado, a pesar de que no se utilice ese término a nivel oficial, siguió existiendo y hace poco, no sé si recordaréis, tuvimos acceso a unas informaciones de quien fuera ministro de Interior Asunción, que comentaba que del Ministerio de Interior del que fuera el ministro José Luis Corcuera se emitieron cartas bomba para determinados electos de Herri Batasuna de aquellos años. Desgraciadamente hubo un cartero de 22 años de Rentería, José Ancardosa, que llevaba una carta a un buzón, le estalló la carta bomba y falleció. Todos estos actos, también cabe recordar que en el año 87, concretamente en noviembre, el 20 de noviembre del 87, Josu Muguruza fue asesinado en el Hotel Alcalá, en Madrid. Todos estos actos son actos de terrorismo de Estado, a pesar de que no se reconozca. Respecto a la legislación, conviene de recordar que para las leyes de las que nos ha hablado Javi Buces, de reconocimiento del año 99, las leyes estatales de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo, ya sea la de 1999 como la de 2011, conviene recordar que nosotras no somos reconocidas como víctimas del terrorismo. ¿Por qué? El porqué es bastante largo, no lo voy a... Si queréis, luego me preguntáis y os lo comento. ¿Por qué
las comunidades autónomas se han visto obligadas a tener que realizar leyes autonómicas, es decir, la Ley Vasca de 2016 de reconocimiento a víctimas de motivación política o la Ley Navarra también de reconocimiento a víctimas de motivación política. Pues se han visto obligadas porque han visto que existen déficits democráticos. Es verdad que la reparación que las víctimas de ETA, la reparación institucional a la que han tenido acceso las víctimas de ETA, es la que la ley les ha permitido. Las víctimas de terrorismo de Estado o las víctimas de Estado no hemos tenido acceso a esas leyes, no hemos podido tener acceso a esas leyes, y los gobiernos vasco y navarro yo creo que se han visto obligados a reconocer unas vulneraciones, unas graves vulneraciones de derechos humanos que no han tenido ningún tipo de reparación. Por ello se han visto obligados a realizar estas leyes que han tenido un recorrido sinuoso, por llamarlo de alguna manera, han tenido que sufrir recursos anticonstitucionales, pero al final se han podido llevar a cabo y, a pesar de que no sean las mejores leyes, por lo menos son unas leyes que van a permitir que las víctimas no reconocidas hasta ahora tengan un reconocimiento oficial, que es muy importante, tener acceso a un reconocimiento oficial, que se reconozca que el hecho, esa vulneración de derechos humanos sufrida, existió. Creo que eso es importante. Respecto a las garantías de no repetición, yo creo que no tenemos garantías de que esto no se vaya a repetir. ¿Y por qué? Bueno, hay una persona a la que quiero mucho que hablaba del terrorismo de Estado, diferentes generaciones de terrorismo de Estado. Hasta el año 82, que es cuando, hasta el año 83, en octubre del 82 el Partido Socialista gana las elecciones, hasta el año 82 existió una generación de terrorismo de Estado con diferentes siglas, Batallón Vasco Español, la AAA, etcétera, etcétera, y eran personas que actuaban, algunas, por supuesto, todo estaba coordinado por estructuras estatales, diferentes departamentos, ya fuese el Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, pero es a partir, yo creo que existe un salto cualitativo, y es a partir del año 83, cuando ya está el Partido Socialista en el poder, cuando comienza, y de hecho está demostrado porque existen sentencias judiciales que condenan a la cúpula del Ministerio de Interior de ese primer gobierno socialista, es cuando desde el Ministerio de Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, se organizan y comienzan a cometer actos delictivos, vulneraciones de derechos humanos, que no tienen apenas repercusión. ¿Cómo afecta esto a la sociedad? Es decir, vosotros tenéis ya una edad y está claro que habéis tenido unas vivencias. No sé qué vivencias habéis tenido, pero habéis conocido el terrorismo en su más diverso universo. ¿Cómo interpretamos aquellas vulneraciones de derechos humanos cometidas, amparadas, permitidas por el Estado? ¿Cómo afecta a una sociedad? ¿Qué orden moral va a tener una sociedad cuyos gobernantes están implicados en llevar a cabo actos de terrorismo de Estado? Creo que esta es una pregunta que nos deberíamos de hacer, sobre todo porque, dependiendo de la respuesta que nos demos, dependiendo de esa respuesta, dependerá mucho el logro democrático de las leyes de memoria democrática y de la ley, la modificación de la ley o la derogación de la ley de secretos oficiales que estamos intentando, bueno, trabajar sobre ello para que tengamos una democracia más madura y una democracia más valedera. Me gustaría hablaros un poco de ...de
Ya para terminar, ya me han dicho que solamente tengo 5 minutos, voy a intentar terminar un poco antes. Me gustaría comentaros mi intervención, nuestra intervención, el 17 de septiembre del 2021, justo ante la Convención contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, y quisiera leeros la recomendación que el Comité le hace al Estado español respecto de la Ley de Memoria Democrática. Esto lo dice Naciones Unidas al Estado español respecto de la Ley de Memoria Democrática, y le dice: el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas le invita al Estado español a considerar la creación de un mecanismo encargado de determinar la verdad, un mecanismo encargado de determinar la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el pasado. Además, el Comité alienta al Estado español a contemplar en el ordenamiento jurídico el derecho a la verdad, el derecho a la verdad de todas las víctimas de desaparición forzada, conforme al artículo 24, párrafo 2 de la Convención, independientemente de la fecha de inicio de la desaparición forzada. Bueno, no sé si os ha servido de algo, habéis aprendido algo con lo que yo os he podido contar. Muchas veces cuando vas a un lugar, yo no estoy habituada a dar charlas en aforos de estas características, igual el pensamiento siempre, lo que piensas siempre es mejor de lo que dices. Siempre me da la impresión de que lo que piensas siempre está expresado o desarrollado mejor que lo que luego lo que puedes llegar a comunicar. Pero bueno, espero que os haya servido y desde luego pues finalizo aquí, y cualquier pregunta que queráis. Es que ricasco.